Shalom, mis amados hermanos en Yeshua. Damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nuestro Abba nos concede. Gracias porque nos da este tiempo de poder aprender cada día más de su instrucción, de su palabra, de su Dabar, de la Torah, de la instrucción de Adonai sobre nuestras vidas. Vamos a tener un tiempo de instrucción acerca de esta vida de este hombre íntegro y diferente a los demás entre sus generaciones. Noaj. Pero des en cuenta algo especial, que el Eterno está preparando y quiere preparar este tiempo generaciones que sean tamín, generaciones perfectas. Y cuando hablamos de perfecta, no hablamos gente que no tenga defecto en su andar, sino que busca cada día el caminar conforme a la instrucción de Adonai. Y esa instrucción nos ayuda a poder caminar correctamente a los pies de Adonai. Vamos a ver acá el capítulo 6 de Génesis. Voy a colocarle aquí para que tengan la instrucción mientras vayamos leyendo. Aquí vamos en el capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer toda esta parte que está aquí. Y dense en cuenta, mientras vayamos leyendo, vamos a ir viendo lo maravilloso que Adonai nos concede. Estas son las generaciones de Noaj, varón justo. Era perfecto. Sus generaciones con Dios y con Dios caminó. Con Dios caminó. Hay algo súper importante que Abba nos tiene que mostrar y hacer entender en esto. Es que, miren lo que acá dice. La palabra generaciones habla de toledá. Y tiene que ver con el sentido de descendencia. Esta es la descendencia que tuvo Noaj. Y Noaj fue un varón justo, perfecto, en sus generaciones. Y él caminó con el Eterno, con Elohim. Pero su descendencia, su familia, dense cuenta que posiblemente su familia eran personas normales y comunes, que amaban al Eterno. Recuerden que después hubo con sus hijos, pero no vamos a tocarlo hoy día, pero hubo con sus hijos una desgeneración a través de ello, porque hubo bendición sobre algunos y maldición sobre otros. Pero en esto lo que el Padre destacó es que Noaj era un hombre diferente a la familia, diferente a la descendencia, diferente a las generaciones. Entonces, vemos que Noaj era un varón justo. La palabra justo viene de la palabra tzadik, que usted la ve y la conoce, y que nos habla del sentido de que nos permite poder ver que la generación de este hombre posiblemente puede estar, o las generaciones que estaban en la tierra en ese momento, que vamos a ver la posterior, estaban corrompidas, que vamos a leer lo posterior. Pero este hombre era un hombre tzadik, derecho, justo. Y la palabra tzadik viene de dos especificaciones, tzadik y tzadak. Y la palabra tzadak viene del sentido de que es derecho, justo. Y habla también de la palabra tzadak de ser derecho, moral, con sentido moral. Alguien que justamente, que hace justicia, que purifica o purificar. Cuando usted ve eso, nos damos cuenta de algo. Que este hombre era aquel que caminaba, que hace justicia, y aún así, él era alguien que caminaba recto, derecho, a los pies de Adonai. Era un hombre perfecto. Tamín. La palabra tamín también tiene que ver con algo maravilloso que el Padre nos enseña, que va con el sentido de ser perfecto. Vamos a buscarlo acá para que lo podamos ver juntos. Perfecto. Entero. Figurativamente, literalmente, moralmente. Integridad. Verdad. Sin defecto, alguien entero, íntegro, en perfección, recto,
sin tacha. Dentro de la generación, por eso este estudio vamos a nombrarle en el sentido de que el Padre está llamando a una generación que busque la perfección dentro de esta degeneración que existe en el mundo. Y es un hombre que busca la integridad, que busca la verdad, que busca el poder ser perfecto, que busca lo recto, que está y está siempre buscando sin tacha, sin tacha. Es importante ver que el Padre nos está llevando a un tiempo diferente, a hombres y mujeres que busquen la perfección. ¿Y sabe qué, hermano? No es perfecto aquel que no cae, sino es perfecto aquel que busca cada día el caminar conforme al corazón de Adonai. Este hombre que era perfecto, este hombre que era íntegro, este hombre que buscaba la verdad, este hombre que buscaba ser recto, sin tacha, en su generación. Y la palabra generación es diferente, como la vimos al principio, que dice generaciones como el descendencia de él. Aquí la palabra generación habla de ser de dor y habla de sentido de propiamente una revolución de tiempo. Habla generaciones también de linaje, habla de vivienda, de la edad, habla de nación, habla de posterioridad o siglo. O sea, la generación de Noé, que era una familia, estaba con un hombre que era justo, íntegro, perfecto, en esta sociedad, en esta descendencia, en este siglo. Si usted se da cuenta, lo que Abba está diciendo, que este hombre marcó la diferencia, y cuando digo hombre, nuevamente repito, es hombre y mujer, marcó la diferencia en la generación que estaba hecha un desorden, corrompida, con violencia y sin caminar conforme al corazón de Adonai. Morada, linaje, nación, descendencia, siglo. Era perfecto en este siglo. Y él caminó, caminó. Vamos a buscar dos palabras, caminó, porque la palabra caminó hay dos significados dentro de diferentes sentir dentro de la palabra caminó. Dice que él caminó con Noé, o sea, perdón, Dios. Noé caminó con Adonai, con Elohim. Y esta palabra caminó habla en sentido de andar, pero mire lo maravilloso que es. Esta habla de acudir, alcanzar, andar, esos son sinónimos, aumentar, avanzar, buscar, el conducir, el poder divulgar, morar, prosperar, dando algunos ejemplos de sinónimos, llegar, llevar. Mire, esta palabra caminó en el sentido es de alcanzar. O sea, Noé trataba cada día de andar, de caminar, de alcanzar a Elohim. Y usted sabe que la perfección de Adonai, no hay palabras para mencionar ello, porque es perfecto en todos sus caminos. El hombre, el camino del hombre es imperfecto, mas el de Adonai es perfecto. Pero Noaj dice que alcanzaba, caminaba, aumentaba, buscaba, se conducía continuamente a caminar con Elohim. ¿Sabe cuál es la diferencia de este hombre a hoy, a andar conforme al corazón o conforme a lo que usted veía en la sociedad? Es que hoy nos conformamos a cómo estemos. Es que hoy nos conformamos a cómo nos alcance y no somos gente esforzada, gente que camine, gente que avance, gente que busque, gente que anhele cada día el cumplir los propósitos de Adonai. El poder caminar en su mitzvot, el poder caminar conforme al corazón de Adonai. Nadie hoy se esfuerza, cree que lo que me alcanzó es como a lo que llegué. Por eso esta generación de hoy, de este siglo, está corrompida. Ya, y dice, y engendró Noé tres hijos, hijo a Sem, a Cam y a Jafet.
Y se corrompió. Y la palabra corrompió, voy a colocarle nuevamente aquí la parte donde usted pueda leer. ¿Ya? Vamos acá. Dice, y se corrompió. Y la palabra corrompió es decaer, se arruinó, es depravó, hubo corrupción. Hermanos, dense en cuenta que en cada país hay corrupción de alguna y otra manera. Pasó o hay gente destrozadora, gente demoledora, gente que destruye. Hoy en los caminos del Eterno muchas veces no hay construcción, sino hay gente que destruye en vez de construir los caminos para hoy caminar conforme al corazón de Adonai. Porque colocamos más peso de lo que hoy puede estar. Se corrompió. Y dese en cuenta que la palabra tierra que habla el versículo 11 es Eret, hermanos, Eret. Y la tierra que se corrompió y que marcó la descendencia para este tiempo es Eret, porque hay un derecho legal que está en Israel que se tiene que transportar a las naciones. Porque el Eterno vio que Eret se corrompió delante, la palabra panín, habla panín de estar delante a los ojos de Adonai y que vio la corrupción de lo que había en esta tierra y era la palabra Eretz. Y a Eretz hablamos de Eretz Israel. Hay un derecho legal. Si la tierra de Israel está corrompida, hermanos, la tierra y las naciones del mundo no es que tengan el derecho, sino que el enemigo de nosotros, de Satán, toma el derecho de corromper las naciones porque tiene el derecho legal sobre lo que está sucediendo en Eret Israel. Y dice que estaba la tierra llena, y dese cuenta que la palabra llena tiene el sentido de malá y tiene que ver con llenar, ser llenado, una ampliación o abastecer, es completar, consagrar, incluso tiene que ver con el sentido de embarazar. Por eso hoy la tierra da dolores de parto, porque realmente hoy está embarazada, pero de violencia, de corrupción. Hoy está embarazada de todo lo que está sucediendo en el mundo, en las diferentes naciones que hoy están. Y la palabra violencia viene de Hamás, por eso hay un movimiento internacional que se llama Hamás, que es violencia, daño, es ganancia injusta. Hermano, tenga ojo con ello, porque eso puede usted ser parte de un Hamás. Porque usted está haciendo de una ganancia injusto. Es injurioso, es injusticia. Hacer iniquidad viene de la palabra jamás y que viene con la palabra violencia. Cuando usted hace iniquidad, usted está violentando los decretos de Adonai, las mitzvot de Adonai. Usted los violenta, como se dice, voluntariamente. Está haciéndolo violentando la palabra de Adonai. Que el Señor nos ayude cada día para no cometer violencia con la palabra de Adonai, no cometer jamás, porque la injuria, la injusticia, la maldad, lo malo, lo malvado, tiene que ver con la palabra jamás. Y eso tiene que ver con lo que hoy está sucediendo en muchas partes. Que hoy no estamos construyendo, estamos destruyendo lo que Adonai creó perfecto. Varón y hembra los creó. Pero eso estaba Noaj, un hombre que caminaba, que quería andar, esforzarse, caminar. Tenía, que lo dije el Shabbat pasado, tiene integridad, pero más allá tiene esfuerzo a caminar con Adonai. Tenía disciplina de caminar con Adonai, que son cosas que hoy día no se hablan, la disciplina. Y dese en cuenta que acá se ocupa la palabra Derek. Y dijimos, ya, y miró Elohim la tierra, y dese cuenta que es la palabra Eret nuevamente, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido, que lo dijimos arruinado, es lo mismo que la palabra que se corrompió. Había arruinado, había corrupción, había destrucción, había matanza, había daño, había demolición. Eso es lo que está ocurriendo hoy y aquí en Chile está sucediendo. La tierra está corrompida, nuestro lugar está corrompida,
Pero ¿sabe qué? ¿Por qué? Porque nosotros hoy nos estamos esforzando a caminar como este hombre justo caminó en sus generaciones, en el siglo que estaba y con quién caminó con Adonai, porque se esforzó, disciplina, a caminar conforme al corazón de Adonai. Y la palabra camino que ocupa acá, que se la voy a mostrar al tiro, acá, la palabra camino es esta, y caminó Derek. Derek, que aquí tiene que ver con el sentido de figuradamente curso de vida o modo de acción. O sea, que la tierra que estaba cambió su modo de acción a la acción corrompida, a la acción de violencia, a la acción de poder estar fuera de los mandamientos de Adonai. Porque caminó, que significa calzada, carrera, conducir, conducta. Y el Eterno miró que la tierra estaba caminando en conducta desobediente, en conducta fuera de los misvot, de los mandamientos de Adonai, fuera de la obediencia, de los preceptos, de las instrucciones de nuestro Adonai, sean sociales, al Eterno, sean de agrícola y de todo lo que el Padre. Recuerden que por eso el pueblo de Israel tuvo 70 años fuera, porque no cumplió. Hermanos, los mandamientos son para no solamente escuchar, sino para obedecer. Y lo que está sucediendo hoy es que hoy estamos escuchando demasiado, pero estamos obedeciendo muy poco. Hoy, si yo le pregunto a cada uno de ustedes y de nosotros, ¿cuánto hemos aprendido? Creo que podríamos decir que hemos aprendido mucho, bastante o harto, como decimos acá en Chile. Pero hoy no estamos caminando conforme a esa instrucción. Estamos aprendiendo, guardando, pero no activando nuestro corazón. No está siendo activada, funcionada. Una de las cosas que yo siempre converso con los hermanos de la congregación es de saber que, hermanos, podemos aprender tanto maravillosamente y guardar acá, pero si eso no se activa en nosotros, no hay vida en ello. A pesar que la Torá es vida. Yeshua dijo, yo soy la vida. El que está en mí tendrá vida y su interior correrán ríos de agua viva, vida. Pero esa Torá no está haciendo funcionar solamente esto y no está haciendo funcionar nuestra vida, nuestro actuar para caminar conforme al corazón de Adonai. ¿Qué está sucediendo en esta sociedad? Noé caminó en las generaciones corrompidas, pero él era un hombre justo, tzadik, que caminaba, que dice que la palabra verdad caminaba en verdad, caminaba buscando el poder actuar conforme a la instrucción, el poder actuar conforme a lo que el Padre le daba en su instrucción, la Torá, instrucción. ¿Y cómo hoy estamos caminando nosotros? Estamos más siguiendo a la corriente de este mundo, dice Romanos que no nos amoldemos a la corriente de este mundo, sino transformados nuestra mente a la mente de Yeshua. Justo. Íntegro, tamim. El Abba está buscando hombres y mujeres íntegros, tamim. Y dijimos que la palabra tamim se la voy a leer nuevamente para que usted la palabra era, mire, la palabra era, antes de comenzar con la palabra perfecto, que también era justo o era perfecto, la palabra era habla del sentido ser o llegar a ser o tener lugar y anda de acontecer. Es la palabra era, habla de bendición, habla de causar, habla de conducir, conseguir, constituir, continuar. O sea, cuando usted dice era perfecto, que el hombre andaba de carácter, cometía, conducía, existía para caminar perfecto, íntegro, tamim. Que es la palabra entero, sin defecto, en integridad, recto, sin tacha. Si se da cuenta, amados hermanos en Yeshua,
lo que nuestro Eterno nos está haciéndonos entender, es que este tiempo, la enseñanza, debe ser parte del concepto de aprender cada día más lo que nuestro Eterno quiere de nosotros. Pero no debe ser la parte en que nosotros debemos solamente guardar la información. Vamos a ser hombres y mujeres cabezones o cabezonas, pero sin vida. Lo que Abba está haciendo con nosotros este tiempo nos está despertando a una generación diferente, a una generación que marque la diferencia comparado con la generación que hoy está viviendo en la tierra. Una generación que se debe marcar íntegro, que se debe andar con Elohim, que se debe ser diferente. Y esta generación, el Padre la está llamando desde todo rincón de la tierra, porque hoy la tierra está corrompida. Dice, está llena, está embarazada de corrupción y va a dar cada día más a luz corrupción. Vas a dar más a luz violencia, jamás. Va a dar más a luz lo que hoy nosotros no estamos haciendo. Es caminar con integridad, caminar conforme al corazón de Adonai. Noaj se esforzaba. Noaj tenía disciplina, y lo que dice la Torah a través de la palabra del Strong. Hablaba, andaba con disciplina, caminaba conforme al corazón de Adonai. Que el Señor nos permita este tiempo, hermanos, a ver que la tierra de este siglo y lo que sucedía, que vimos recién que era Eretz, lo que se estaba corrompiendo. Hermano, recuerde que usted no solamente está Eretz en la tierra de Israel, sino usted es parte de Eretz, de la tierra de Israel. Usted es parte de esta herencia maravillosa que Adonai nos ha dado. De saber que ahora no tenemos ciudadanía de Israel. Por eso la tierra está esperando a la manifestación de los hijos de Adonai. Y esa manifestación nos tiene que nosotros dar impulso, fuerza, ganas. Permiso. Hazak, esforzarnos a poder caminar cada día conforme al corazón de Adonai. Hermanos, Noaj tenía todo al verso, todo difícil. Estaba en una generación que dijimos recién, generación, que es propiamente del siglo, morada, linaje, nación, descendencia. A diferente, ¿cuál era su generación? Que era la familia. Su descendencia, su generación, su historia, su linaje. A comparado con esta palabra que es linaje, nación, descendencia, posteridad, siglo. Pero Noaj dice que caminó, se esforzó, andaba, acudía, conducía, se extendía, marchaba con Adonai, con nuestro Elohim. Y eso tiene que ver con que él tenía disciplina y caminaba conforme al corazón de Adonai. Que el Eterno nos permita cada día a poder ver que la tierra Eretz y lo que está sucediendo hoy está corrompida. Nuestra tierra, nuestra nación, hermanos, Chile y así otras naciones que hoy están cercanas a nosotros, de habla hispana, están corrompidas, está llena de violencia, está llena de corrupción. Dense en cuenta que la corrupción, hermanos, habla del sentido del daño, depravado, de despreciado, de devastar, de enloquecer, de herir, matar. Lo que hoy está sucediendo en muchas naciones, y así como en Chile, es que hoy no hay derecho a la vida, sino que el más fuerte consigue lo que quiera conseguir. Que el Eterno nos permita poder ver más allá de lo que estamos viendo.
Poder esforzarnos a mirar y a observar más allá de lo que hoy estamos observando. Porque esta generación ya está corrompida. Pero el Eterno ha escogido a hombres y mujeres valientes que busquen conforme al corazón de Adonai, que busquen conforme a caminar con Adonai, a poder marcar la diferencia en esta generación. Yo les invito, amados hermanos en Yeshua, a que nos preparemos, a que conozcamos, que sepamos, aprendamos, pero caminemos con Adonai. Este tiempo, que esta generación que está marcando la diferencia en Torah, no solamente aprendamos para esto crezca, sino para que nuestra vida también íntegra crezca delante de Adonai y podamos marcar una diferencia de una generación correcta, recta, de verdad, delante de Adonai. Y nos ayude a este tiempo a poder invitar a los que hoy no conocen a Yeshua y que conocen a Yeshua, a poder transformar la mente, a ser transformada al corazón de Adonai y caminar conforme a su mitzvot, a la instrucción. ¿Cómo caminaba Noaj? Caminando conforme a la instrucción y buscaba poder caminar rectamente. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos proteja, nos anime y nos fortalezca en este tiempo que hoy la tierra está corrompida. Y no solamente la tierra de Eret, sino la tierra, Adamá, toda la tierra y las naciones están corrompidas. Pero el Padre nos ha dado la Torá, el Padre nos ha dado Yeshua, que es la Torá viviente, para poder andar con el corazón de Adonai. El que el Señor nos enseñe cada día a que esta enseñanza que está aquí baje a vidas íntegras, baje a vidas a caminar conforme al corazón de Adonai. Que el Señor les bendiga, les guarde. Espero ser de bendición para ustedes, para este tiempo, para esta generación que está sucediendo y que seamos de crecimiento para todo aquel que quiera hoy crecer en la instrucción de Adonai. Que el Señor les bendiga y espero verles pronto. Y acompáñenos también en Casa de Oración a todas las naciones y Teshuvah TV, que es el instrumento para aprender cada día la Torah de nuestro Rey. Bendiciones. Shalom.